Aquí en esta región hemos visto el peso. Colectivo Caminantes, que es un colectivo, un grupo de parceros que se unió pues ya hace como varios añitos y nos dedicamos pues como a hacer audiovisual más desde el sentir que la necesidad económica, por así decirlo. Empezamos dos, tres y luego llegaron unas compañeras que le dieron pues como un aire, como no sé, mucho más bonito también como al asunto de realizar. Y a partir de ahí pues hemos estado juntos, en ideas, como en una esencia de algo que decir, algo que contar. Todo fue como muy casual. Conocí como a algunos de los compañeros en la universidad, a Juan David, a Liber, y un día me convidaron como para hacer un documental muy bonito que es el que vamos a continuar hoy, que fue El Relámpago de la Noche. Entonces en ese, sin tener ninguna idea de cómo coger un boom o qué hacer, ese día hice sonido. Básicamente yo sentí que era como un espacio para aprender. Entonces, Caminantes es una escuela. Gente más inocentes muriendo, violencia. Yo siento que lo que más nos mantiene son estas historias, pues tan bellas que uno encuentra así sin tener que ir a escarbar mucho, solamente escuchando y viendo con los ojos bien abiertos. Nosotros no vemos nada futuro porque nosotros creemos que está la vida de nosotros. Los documentales, retratar la vida de los seres que habitan la calle, la gente que no se escucha, que nadie sabe que existe. Lo que nosotros queremos con cada uno de nuestros documentales es mostrar o retratar una realidad que quizás está un poco escondida. Me he sentido muy bien en todo. Cocinando, actuando con ellos, me he sentido muy bien. Una pelada me trajo por acá, entonces yo ya me enamoré de él. Caminantes, como se dedicó a la calle, a ciertas imágenes y a ciertos lugares y contenidos que normalmente no son como tan tenidos en cuenta, de alguna manera más marginales, pues también tiene como su marginalidad en la producción. Se han podido acceder como a algunos equipos básicos, pero sin embargo sigue siendo pues una cosa económicamente difícil, pero que también nos dejan como al margen de ciertas preocupaciones, así como no hay a veces para unos equipos como más grandes, el hecho de trabajar con las uñas y como con cierta tranquilidad también nos aleja como de ese afán y ese corre-corre de, como de este circuito. Y eso nos permite, yo creo, que contar las cosas a veces con mayor tacto y como con un mayor acercamiento como a esos seres que están ahí delante de la pantalla, y creo que eso ya lo dice todo, eso importa más que dineros y equipos gigantes. La vida de nosotros es esto, es hacer documentales y nos proyectamos como seres que quieren mostrar todo el tiempo la realidad.